El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Bueno, muchachos, ya hablamos de esta moto, hablamos todas las características, hemos hablado mal también de esta moto. ¿Y qué nos falta? Pues la vamos a probar, así que con el casco en mano, ponemos la cámara. Acá ya tengo la otra cámara, nos vamos a subir y la vamos a probar. Así que muchachos, vamos a probar esta moto y volvemos enseguida. Así que bueno muchachos, vamos a la aventura, estamos listos y nos marchamos. Así que bueno muchachos, ahora sí, estamos en la IGM KPR 250, la vamos a probar toda. Y cuando digo toda, es toda. Vamos a dar nuestras sensaciones a bordo de ella. Suspensión, frenos, aceleración y todo. Así que muchachos, mis bros, mis adictos y adictas a las motos, si quieren conocer todo, absolutamente todo de esta moto, pues ya saben, han llegado al video correcto. Quédense hasta el final que lo van a averiguar. Así que muchachos, mis bros, aquí sin guantes, como un macho pecho peludo, les digo primeramente que vamos con nuestra intro y así comenzamos con el video. A ver, una acelerada. ¡Ole! ¡Qué rica! Está rica la desgraciada. ¡Ole! Aquí están haciendo mantenimiento por fin de año. Que por cierto, muchachos, hoy es 31 de diciembre del 2021. Estamos despidiendo el año probando esta IGM KPR 250. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a sentir cómo nos trata este motor. Vamos a ver el 0 a 100 en cuántos segundos lo hace. Por eso he decidido denominar a las pruebas de manejo de 0 a 100 de ahora en adelante. A ver cómo se comporta, ¿no? Para rebasar. ¡Ole! ¡Qué belleza, papá! La verdad es que me está gustando bastante la motico, soy sincero. Ya la probé en una anterior ocasión y se comportó súper bien con un pasajero. Ahora estoy solo, entonces acomodaré los espejos un poquito. ¡Ole! Ahí está, perfecto. Vamos aquí con las dos camaritas. Y vamos allá, ¿no? A ver, muchachos, ya saben, ¿no? Aquí evaluamos 5 aspectos y luego finalizamos el video mencionando el 0 a 100 en cuántos segundos lo hizo. Así que a ver, suspensión, frenos, aceleración, protección aerodinámica y comodidad. Son 5 aspectos que evaluamos aquí en el canal. Entonces aquí las primeras sensaciones de esta moto, la verdad es cómoda. Para ir uno solo es cómoda. Yo la probé con acompañante la anterior ocasión y sí se siente incómoda porque el acompañante pues se recarga sobre ti en algunas ocasiones y eso para nada. Para nada que está bien, para nada que está cómodo. Entonces, solo la verdad va súper cómodo, súper bien. La moto, les digo, es muy suavita, es muy, muy rica la suspensión. Y a ver en aceleradas cómo se comporta. Aunque aquí está, como es esta intersección, es peligrosa, así que hay que darle suave. Y acelera. Uf.
manera súper bien, la verdad. Aunque le siento un poquito acelerada. Ah, no. Ahí se estabilizan, queda bien. Entonces, muchachos, les digo, hasta ahora, suspensión, yo creo que le daría un 10, porque es muy suavita en adoquines, no se siente. Y ojo, esto no es mención pagada por IGM ni nada. Aquí les digo la verdad, las marcas hasta el día de hoy no quieren. Ole, el semáforo en verde. Y salimos. Ole. Rica, rica que se siente la suspensión, la verdad. Entonces sí, yo creo que en suspensión le daría un 10. En aceleración, teniendo en cuenta, ¿no?, el tipo de motor, la Catalina que trae de serie, yo creo que también es un 10. Porque si tuviera una Catalina más pequeña o más grande, es obvio, ¿no?, que la acelerada se va a hacer más salvaje. Pero aquí al menos... ahí vamos. Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que vieron a una persona con un casco doble propósito andar por estos sectores? Pues ahora lo han hecho en una moto naked y soy yo el que la está haciendo. El problema es que hay mucho tráfico, ¿no? Y se pone peligrosa la situación. Ahí va una Kawa. Ah, no, no es Kawa, mierda, es una Triumph. Vamos a ver si quiere hacer unos piquecitos conmigo. ¡Ven acá! ¡No escapes! Bueno, ya, no es mi culpa, se escapó. Tuvo miedo. Entonces, muchachos, hasta ahora la verdad las rodillas me ha protegido muy bien del viento. Tiene unos plásticos monstruosos. Entonces, del viento sí que protege muy bien esta moto. En cuestión de frenos, va fina. El freno delantero un poquitín esponjoso, lo siento, la verdad. Pero sale bastante bien. Ole, aquí ha habido un semáforo ahora, ¿no? Sí, frena muy bien. El de adelante al menos. Uf. Belleza, papá. Así que bueno, muchachos, antes de seguir aquí en la prueba de aceleración que le vamos a hacer en esta subida, deseándoles un feliz año, muchachos. Gracias por el apoyo, gracias por estar aquí en el canal, gracias por ser parte de este canal. Somos más de 20.000 personas en el canal. Y vaya, feliz Navidad que ya pasamos, feliz fin de año que es hoy, feliz año nuevo que es mañana. Aunque no sé este video cuando lo suba, trataré de hacerlo el día de hoy mismo. Así que bueno, nada más que decirles, muchachos, nada más. Simplemente disfruten junto a sus seres queridos, que el tiempo es corto. Miren qué belleza, cómo acelera esa moto, cómo rebasa, mamita, cómo sube. Quiero paso, denme paso. ¿Por qué no me dan paso? Déjenme pasar, eso. Y ahí vamos. Uy, qué irresponsable la gente, mijo. La gente es muy irresponsable, la verdad. En fin, la moto desarrolla bastante bien, va subiendo y aumenta la velocidad, no se queda, la verdad, y eso me agrada, eso me encanta. Así que bueno, ahora vamos a ver si puedo hacer el 0 a 100 kilómetros por hora, a ver en cuántos segundos lo realizas. 0 a 100 en... segunda hasta la 51, tercera 71, cuarta 80, 82, y se nos acabó la pista, ¿no? Llegamos en un tramo de unos 300 metros hasta 85 kilómetros por hora. De nuevo. Thank you.
A ver, muchachos, llegamos hasta 99 según mis ojos. Que ya es 100, ¿no? No me vengan a regatear un kilómetro por hora. ¿Saben de qué me acabo de dar cuenta? Que si yo no arrollo un mosquito cuando estoy yendo en moto probándolas, no soy yo. La verdad, no soy yo. No es algo de lo que me siento orgulloso, pero pasa. Y ahorita ya arrollé a otro mosquito, así que lo siento. En fin, muchachos. El 0 a 100 lo realizó en este tiempo. La moto pasa la prueba en aerodinámica. No es la mejor, obviamente, porque no tiene cúpula. Pero, de verdad les digo, hace un muy buen trabajo cortando el viento en las rodillas, cortando el viento en una gran parte del pecho. Y yo soy una persona que mide unos 70, entonces el viento a mí me llega pues hasta esta zona. Y bueno, ¿no? Las irresponsabilidades del día. En fin, la moto la verdad que me ha dejado bastante satisfecho. Es una moto, ¿no?, que por el precio, $2,700, te da una comodidad bastante buena si vas solo. Porque si vas acompañado, ya la situación es diferente, ya te incomoda un poquito. Pero así de serie, bien, la verdad, bien. Saluditos al Paso Zebra, ¿no? Bueno, así que muchachos, hasta el micrófono se me cayó de la velocidad. Vamos a ver, muchachos, mientras me acomodo el micrófono, que de la velocidad y la emoción se fue volando el pobre. Les cuento, esta moto, si ustedes la quieren para andar en ciudad, está bastante bien. Si la quieren para viajar, la veo bien, pero con un acompañante que se comporte bien. Porque si su acompañante va de inquieto, se está moviendo, ustedes van a terminar con un dolor en la entrepierna fatal. Tercera cosa, sensaciones. Suspensión es suavita la moto, comodísima. En frenos va muy fina, la verdad, frena muy bien. Protección aerodinámica, las rodillas te cubre súper bien del viento. Una cúpula tal vez hiciera falta para que no te dé el viento al casco. Protección aerodinámica, tal vez es un punto débil respecto a que es una moto naked, no es una moto trail. No es una moto para viajes como la que tenemos acá. Que miren esa moto, pues, sendo parabrisas que se carga de serie. Aceleración, muchachos, para hacer una 250, acelera bastante sabroso, rebasa muy bien. Ustedes vieron cómo yo vine rebasando ahí a todo el mundo. El 0 a 100 lo hizo en este tiempo, no lo sé todavía porque no edito el video, pero este tiempo es del que se demoró en llevar la moto de 0 a 100 kilómetros por hora. Comodidad para una sola persona es bastante cómoda, la verdad. Para dos personas, quizás, como digo, el asiento juegue un mal rato, porque si el acompañante va inquieto, pues les va a hacer que ustedes se aplasten contra esta parte del tanque. Pero para una sola persona es bastante cómoda. Y estable, es la verdad muy estable. El viento les da, corta muy bien el viento, así que eso nada que ver. Lo que sí les he de decir es que pasados los 95 kilómetros por hora se sienten unas vibraciones. Y yo que estaba sin guantes el día de hoy, a lo macho pecho peludo, sí que se sentían las vibraciones en las manos, así que eso es lo que les puedo comentar. Muchachos, esta es la IGM KPR 250, una moto inyectada, refrigeración líquida, que algo que he de destacar es que durante todo el rato que le probé jamás encendió el electroventilador. Hay otras motos que ya se encienden enseguida, así pam, pam. La moto ni bien enciende, ya está con el electroventilador trabajando a tope. Esta no se encendió para nada todo el rato, así que eso es algo bastante bueno, no se calienta casi nada, entonces para ciudad, como digo, belleza. Así que muchachos, ahora ha quedado en ustedes decidir. ¿Se comprarían esta moto? ¿No se la comprarían? ¿Qué les parece?
qué les ha parecido este video, les ha gustado, no les ha gustado. Feliz año nuevo, que espero poder subir este video hoy mismo. Y muchachos, sin nada más que agregar, aquí me despido. Junto a esta moto les mandamos un abrazote, un saludote, ya saben, manejen siempre con precaución, alimenten a los animalitos de la calle. Y donde nos vemos, muchachos, ya saben que nos vemos en la ruta o en un próximo video. Chao, chao.